¿Cómo vendo más barato con el mismo porcentaje de beneficio? Logra un 30, un 40. Y es tratando de entender el suelo y a través de la tecnología, no a mano acá, no así, porque lo están poniendo más o menos así, así no, así no. Mire, esa curva que tiene ahí el terreno, bueno, eso lo voy a explicar después, pero conceptualmente, el lote, cada centímetro de la posición tiene que aprovecharse para yo poder bajar el suelo. Y tengo que tratar, aunque no tenga el dinero, de meter más apartamento en la propuesta. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Calderón, ese es el lote. Y yo puedo hacer, mi presupuesto me permite hacer 32 apartamentos. Lo coloco en la primera etapa. En la segunda etapa, que yo voy a tratar de meter 20 más, de eso yo estamos conscientes que no tenemos un chele. Esos que no tengo un chele yo para construir, tienen que estar en la mejor posición porque es lo que voy a vender al mercado uno a uno. Mira, tengo este proyecto, tengo este apartamento, te lo voy a vender en plano. Y como están en la zona más atractiva, me lo van a dar a fit. Me van a dar un avance, me lo van a pagar. Y con ellos me pagan 100 pesos y yo lo construyo con 50. Fin. ¿Me entendió? Porque yo voy a tratar, en vez de capitalizarme con el banco, capitalizarme con ellos. Pero para yo poder capitalizarme con un cliente, el cliente tiene que ver, wow, de terreno, el apartamento que me hace más incidencia para yo comprar, porque tiene un mejor precio, la mejor vista, el mejor tamaño, el mejor conjunto, es el eso. Y ahí yo le pago, porque al final es una comparación de precios. ¿Por qué tengo yo que pagar eso? Entonces, ahí yo estoy tratando de no hacer 30, sino hacer 60, pero con el dinero de otro. Entonces, esa entrada del dinero que otro, esa entrega, a ellos le conviene que eso le entregue durante en 2 años o en 3. Porque una, le da tiempo a desarrollar tranquilamente, sin presión, y a ellos principalmente pagarle al paso. Entonces el dinero está entrando una utilidad cero. Y yo debía de comenzar a trabajar. No, yo no quiero, porque es un problema para mí. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si dinero. ¿Verdad que sí? No, yo no lo tengo. Entonces, vamos a ponerlo en contexto. Vamos a quitarnos de la posición de nosotros como cabeza de proyecto y a poner en la posición del otro. Una persona va a comprar un apartamento en terreno. Es como segunda o tercera casa. O sea, es un esfuerzo adicional que está haciendo para poder tener una casa de playa. Ok. Si mejora y genera una oferta irresistible. Una oferta irresistible que tiene el mejor plan de pago de todo terreno, que pueden iniciar con un 1% y pagar el mínimo plan. ¿Cómo yo sé que tengo el mejor plan de pago de terreno? Bueno, yo analizo todo lo que está en venta en terreno, que eso es lo que yo hago, todo. Y de ahí yo veo que en algunos proyectos comienzan con un 1, otros comienzan con un 2. Un ejemplo, otros comienzan con un 5. En el mío van a comenzar con un 0.95. como hacen los bancos con el interés. Automáticamente yo mejoro el enganche y mejoro las cuotas. Lo único que tengo que hacer para que eso pase es prolongarlo en el tiempo. Porque si lo entrego un poquito más lejos, en vez de en 2 años como todo el mundo, o 1 año, lo llevo a 3, pues lógicamente me hago muy atractivo para el mercado y el mercado me está pagando algo que yo no puedo construir. Entonces, ese apartamento que me está saliendo a mí en 100 pesos, lo estoy viendo en el mercado en 200 y lógicamente al mismo terreno sin comprar más le estoy sacando el doble. Simplemente porque hice la ingeniería inversa. En este proyecto que me están enseñando, no están haciendo ingeniería inversa. Están más o menos poniendo el edificio, más o menos copiando los modelos que ya andan por ahí, para después ponerlo en el mercado, para después para ver si se vende. No es así. La venta comienza de atrás para adelante. Analizo terreno completo. Veo la forma de pago de todos los productos, apartamentos que hay en terreno. Veo los metrajes y veo qué le falta. Y desde ese análisis, ok, ya yo sé que mi apartamento no puede ser de 75. Tiene que ser exactamente de 69. Porque tengo un Big Data donde veo que si bajo 3 o 4 metros cuadrados, le puedo bajar 10 o 15 mil dólares al producto y cuando lo ponga en venta, voy a traccionar. Ingeniería inversa. El programa de área de mi apartamento no sale de la mente de Calderón ni de eso. Sale de los datos de terreno. Entonces yo cojo mi dato y hago la tarea. Lo que pasa es que nadie le quiere hacer la tarea. ¿Qué es la tarea? Ok, vamos a analizar 40 proyectos en terreno que compiten con nosotros. ¿Cuáles son los metrajes? ¿Cuáles son las sociales? ¿Cuál es la forma de pago? ¿En qué tiempo lo entregan? ¿Cuáles hoy están publicados en Nueva York? ¿Cuáles pueden pagar por PayPal? ¿Por Bank of America? ¿Por el Chase? Y yo, entendiendo mi competencia, hago un producto a la inversa. De ahí yo defino que okay, los apartamentos van a ser 61, con un plan de pago de un inicial de 0.95, con un metraje no 75, de 69, con unos parqueos tan. ¿Y qué pasa cuando salen al mercado? Claro que se van a vender y ahí se hace rica. Pero si no es así, si voy caminando a ciega y voy más o menos lo que yo creo que puede ser sin números, sin datos, entonces es una lotería. Uno dice, Calderón, ya me pasó una. Ya yo no quiero como que volver a eso. Eso es experiencia. Ya uno aprendió. Y la gente que llega es la gente como que no se rinde, que ha tenido paciencia y vuelve y se monta en el barco y aprendió y cambia de carril y sigue. Porque muchos se quedan ahí, se mueren y ya. Pero no, cambia de carril y sigue. ¿Usted qué pasa? No me dejen engañar.
Claro. Entonces uno dice, ¿cómo yo evito el engaño? Esa es la pregunta. ¿Cómo yo bajo el miedo? Y es muy simple, muy simple. Si yo en este momento me pongo la cachucha de comprador en Terrena, no de vendedor, de comprador, y cojo un carro, llegué a Estados Unidos, me metí al aeropuerto, cogí un carro y comienzo a ver propiedades en Terrena, alrededor de mi terreno, cerca por ahí, ¿qué yo encuentro? Ah, Calderón, encuentro 1, 2, 3, 10. Esas 10 propiedades, ¿qué me ofrecen? Y la pongo en una tabla de Excel. Ah, una me ofrece un inicial de un 20%, otra de un 10, otra de un 15. Y voy viendo los iniciales. Ok. Luego, ¿qué más me ofrecen? Ah, me ofrecen una terminación baja, media, alta. ¿Qué más me ofrecen? Ah, un apartamento de tantos metros cuadrados, 65, 100, 200. ¿Qué más me ofrecen? Ah, lo puedo pagar en 1, 2, 3 años. Y sigo viendo lo que me ofrecen. Si yo pongo y hago un cruce de data, yo puedo darme cuenta en esos datos de experimentación que lo va a hacer el comprador antes de comprar, cuáles son los huecos que tiene el mercado, las oportunidades que son igual a cosas que está buscando la gente que no le encuentra. ¿Qué busca la gente? Ah, la relación de calidad y de precio. ¿Pero qué es la relación de calidad de precio? El tema comienza por la calidad. El mejor marketing es la calidad. Si mi producto es igual a una fórmula, eso quiere decir que entendí el cáncer que tiene Terrena, los dolores, las cosas que hieren al cliente, y yo esas cosas las traduje en un proyecto que se convirtió en una vacuna de eso, lógicamente me aman. Si yo sé que todos los clientes tienen problemas en pagar el inicial y yo creo una fórmula que le bajo un peso al inicial, yo voy en la decisión correcta. Si sé que todos los clientes tienen problemas porque lo tienen en el tiempo o largo y yo hago mi fórmula a nivel arquitectónico metiéndole más apartamentos, aprovechando la topografía, lo que ustedes quieran, en agregar un año más, ya los clientes me aman. Si los apartamentos que yo hago, veo que todos son cuadrados, blancos y en hormigón y yo cambio la forma, el color, las texturas, son de... ya me comienzan a amar y le voy dando capa a esa cebolla hasta que llegue un punto que yo soy único, diferente. Y por la diferenciación es que yo gano el juego en términos de venta. Pero cada vez que por mi miedo, por mi razón, me comienzo a parecer más a lo normal de Terrena, que eso lo da el miedo, me comienzo a clonar o a hacer un copy-paste de lo que ya hay, se arma una guerra de precios y ahí yo nunca gano. Porque me cuesta vender y por eso no llego a los números y voy a tener que bajar para poder vender. ¿Me entendió? Entonces, ¿qué pasa? Si el banco, la fiduciaria, Banreserva me dice, Calderón, yo quiero 100. El problema no es tener dinero para 100. No, no, no. Ese es el problema. ¿Cómo vendemos 100 en plano? Porque si que es una estrella vendiendo, mete los 100 apartamentos aquí y se lo entrega a la fiduciaria y en plano se ve atractivo, nos montamos en el banco. Si no, se le devuelve ese dinero a cada quien. Porque entonces no es mío. Que yo no pierdo nada. ¿Qué yo pierdo? Si yo tuviera el proyecto desarrollado para 100 apartamentos y ya tengo los lotes, y ya tengo lotes y lo desarrollo, y si que broker lo comienza a vender y por la fórmula detrás se venden todos, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde era que estaba el problema? El problema no estaba en el terreno, ni estaba en la estructura. El problema estaba en la fórmula. ¿Me entendió? ¿Qué tan irresistible, qué tan soportable es la fórmula, es el producto, lo que estoy vendiendo? Pero no solamente lo que se ve, sino lo que está atrás en los números. Cualquier persona, cualquiera en el mundo, entra a un apartamento y no sabe decir, de verlo, si tiene 60 o si tiene 69 metros cuadrados. Pero 10 metros cuadrados fácilmente son $10,000 que yo le puedo rebajar. Y una gente por $10,000 me compra un apartamento. Por $10,000 menos, si son muy iguales, me compra un apartamento. ¿Cómo yo encuentro la medida para yo bajarle $10,000? Hago mi tarea de diseño. Me voy a Terrena unas cuantas semanas. Hago un levantamiento de todo lo que hay en Terrena en venta. Cuando digo todo, es todo. Y veo cuál es el metraje de todos los apartamentos que están hoy en la clase B, que son apartamentos entre 65 y 120 metros. Lo levanto todo y hago una relación de metraje y precio. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál es el apartamento más chiquito y qué precio tiene? A ese apartamento más chiquito, supongamos que sea de 69, lo llevo a 59. Y a través de un concepto abierto, anchando las paredes, haciendo una psicología del espacio, provocando la percepción en techo más alto con diseño, pues entonces hago que se perciba de 70. Pero tiene 59. Al tener 59, le bajo $10,000. Al bajarle $10,000, todo el mundo me compra y yo le puedo entregar en bandeja al Banco de Reserva 100 unidades para vendida. Porque lo que me están es reservando. Yo no quiero que me compren. Yo quiero que una gente levante la mano y me ponga el billete. Entonces, si tengo 100 unidades y el enganche son $1,000, denme el enganche de $1,000, que eso no es nada. Lo tiene una cuenta. Y si al otro día hay que devolver.
puede devolver. Pero la fiduciaria entró conmigo, me entendió, comienza en la oferta. Lo que pasa es que estamos poniendo en este proyecto tamaños, medida a lo que más o menos yo creo. No está basado en los datos. Y el cliente está comprando, el cliente está analizando los datos de terreno, como lo analiza en Punta Cana, como lo analiza en Bayahibe, como lo dice en Nueva York, porque es un costo. Yo compro un carro, que es lo más sencillo. Yo veo 10 Mercedes-Benz, voy al final a comprar el más barato. Entonces, vamos a enfocarnos en lo importante. ¿Qué tiene que hacer? Óigame bien, para el producto más winner hoy de Terrena, existente, el más winner, ¿qué tiene que hacer para bajar ese producto $15,000? Fin. Por comprar mayor cantidad, ¿le puede bajar $15,000? Va bien. Por aprovechar mejor el terreno y no desperdiciar todo ese espacio que están dentro de ahí, ¿le puede bajar $15,000? Va bien. Por hacer que se vea más grande un concepto abierto, por abrir los 90 grados, baja $15,000, va bien, va bien, va bien, va bien. Y eso es lo que hace que cuando salgo para la calle, pues se vendieron los 100 apartamentos, la fiduciaria va a reservar, lo coge, tiene paz. Porque a él le conviene que sea una fiduciaria para allá no estar encima de eso. Lo que pasa es que al principio, mire, uno cuando va a comenzar con un proyecto, no tiene el dinero, no más normal porque son cosas gratis. Uno dice, me hace mucha ilusión, siento que el camino más barato es buscar fiduciaria chiquita, siento que el camino más barato es hacerlo con constructores informales, siento en mi mundo que me puedo ahorrar por ahí y uno humanamente como todos nos metemos. Después que se mete y ve que fracasó, que a mí me ha pasado muchísimas veces, usted también, uno dice, no, espérate, ya aprendí. Dios, papá, Dios me dio la oportunidad de aprender. El avión, cuando va despegando, es que necesita el mayor esfuerzo. El empujón inicial tiene que ser muy sólido en la decisión, porque una dirección incorrecta me daña todo el camino. Entonces, la parte inicial de la fiduciaria, el concepto del diseño, la ingeniería inversa para hacer una oferta irresistible, tiene que ser impecable, impecable, porque yo tengo que saber antes de presentar el proyecto que eso va a ser un winner, seguro, porque por comparación el tema, ¿me entendió? O sea, vamos a poner un sistema más fácil, como yo lo veo aquí. Yo no necesito, de verdad, un gran equipo de venta. No lo necesito si el producto es hiper atractivo. O sea, cuando el mejor marketing es el producto, yo no necesito ni siquiera dar muchas comisiones. Necesito hacer muchas cosas porque el producto es insoportablemente atractivo. Ahora, cuando el producto no es atractivo, cuando es lo mismo que los otros, ahí yo tengo que buscar gurú en venta y no darle un 4, un 5, darle un 6, un 7 para que ellos se esfuercen en vender, porque para poder colocar eso en el mercado a ese precio no hay forma. Y lo que tuvo mal fue la fórmula. Hicieron una fórmula no basada en los datos del mercado, sino en lo que ellos pensaban que se iba a vender, una lotería. Si yo le digo a usted, mire, mañana va a salir el número 40 y el número 22, es seguro, ya está hablado por atrás, va a salir. ¿Qué te hace? Usted lo compra y se saca. Porque ya el dueño de la lotería le dijo, compre ese que es el que va. Entonces, es lo mismo que pasa aquí. Hay muchísima gente que se está acercando a Terrena a comprar. Y todavía yo no me hago la pregunta, ¿qué quieren comprar? Quieren comprar el más barato en un mundo de ellos, porque van a rentar. Pero por otro lado, también, el más barato, ¿cómo yo me di cuenta que hago el más barato? Lo estoy comparando con otro. Es por comparación. Entonces, si yo entiendo cuál es el más barato de Terrena, de mi mercado, y a eso le bajo un peso, yo voy a vender. Seguro voy a vender. Eso no es especulación. Ahora, para yo poder bajar ese peso, yo tengo que rendir los recursos. Primer recurso, el terreno. Tengo que aprovecharlo al 100%. Segundo recurso, los metros cuadrados que estoy ofertando. Se tienen que percibir más grande. Tercer recurso, la forma de pago. Es insoportable. Y cuarto recurso, tengo que subirle el ego a quien me está comprando. Los Lexus se venden porque se parecen a los Mercedes-Benz, pero son Lexus. ¿Me entendió? Entonces, ¿cómo yo hago para subirle el ego? Es algo que parece caro por la artesanía del diseño. Parece caro, pero el material, el hormigón, es lo mismo. Y mucha gente que está comenzando, eso le levanta, encuentran ellos la vida. Porque no solamente quien me va a comprar es un cliente que quiere comprar para rentar. No, también no saben qué van a hacer con el dinero. Tienen un profit de $200,000 y quieren ponerlo en algo porque el banco se lo está comiendo. La cosa en Estados Unidos está demasiado difícil. El dinero es demasiado bajito. No tienen, lo quieren invertir. Y van a valorar el proyecto porque es tan único eso. ¿Por qué se venden los carros chinos ahora? Claro, porque los carros chinos parecen Ferrari, pero cuestan la mitad. Parecen Ferrari. ¿Y qué pasa? Todo se vende. ¿Qué tiempo dura para verse un Ferrari? ¿Quién sabe? No es que no ganan. Lo que pasa es que tengo que saber quién es que me está comprando para yo saber cómo poder ofertarle. Tiene que ser una oferta irresistible. Yo tengo que tratar en el diseño arquitectónico del proyecto de bajar el gasto en el porcentaje de movimiento de tierra. Movimiento de tierra en un terreno irregular sí o sí lo vamos a tener. Eso va. Ahora, hay programas que ayudan a poder ir evaluando eso en cada decisión.
programas como Revit, ok, BIM, Revit estructural, ayudan a poder ir viendo cuáles son los off de cada vez que yo muevo la tierra y cómo esa tierra la puedo ir poniendo en otros lugares donde sí voy a necesitar para llenar fundación. Entonces, es un juego de números. Primero, ahora, las curvas de nivel en un terreno inclinado, yo necesito saber las transiciones. Cuando yo voy a bajar caminando por una bajada, necesito que esa rampa tenga una pendiente de 8 grados para una persona. Y en un vehículo, esa pendiente no puede ser de 8, tiene que ser por lo menos de 13 o 14 si está muy lluvioso. Entonces, las pendientes me van a ayudar a saber cuál es el punto donde el edificio está más cómodo para que sea menos movimiento de tierra, pero también para que se pueda transitar. Porque si no, se me va a ir un dineral en escalera. Porque lo estoy poniendo con el dedo más o menos. Y esa forma irregular que tiene, hay que aprovecharla. Lo tercero, el espacio de los parqueos sí o sí me conviene, siempre me va a convenir cuando yo lo coloque en el punto donde tiene menos inclinación. O sea, menos visual, perdón. Yo voy a colocar los parqueos y sí o sí le voy a poner cosas arriba o cosas adelante. Apartamento adelante o arriba. Porque lo que estoy tratando es de orillar los parqueos lo más cerca a la calle posible. Yo veo esa calle, la estoy viendo en pantalla, que es curva. La misma forma curva de la calle me van a obligar a mí a yo hacer un lindero de 5 metros. En esa misma forma curva debería tener mi parqueo curvo, porque en los parqueos yo tengo que aprovechar el lindero inicial de 5 metros que me lo pide el Estado, el ayuntamiento, para darme los permisos. Pero si yo cojo y pongo el cuadrado pagado, ya yo comencé a perder dinero. Del parqueo para allá, todo ese terreno se perdió el dinero, que es más o menos el 40% del terreno. Yo tengo que adaptarme a la forma natural del terreno para no perder espacio. Ojo allí. Lo otro, la piscina, que la piscina sí o sí tiene que estar en un hoyo, la tengo que poner en el punto donde el terreno es más incómodo, que tiene una pendiente muy incómoda porque es un hoyo natural. Aquí la veo que me la están poniendo en el terreno plano. Sí, yo lo tengo aquí, la pusieron en el centro del terreno, pero el centro del terreno eso que es plano. Entonces, lo que tiene que pasar ahí es que el centro del terreno, la piscina, la deben de mover más para adelante donde la pendiente baja, porque desde ese punto, ese es el bajo. Yo, mire cuál fue el error que pasaron. Se supone que yo tengo que provocar que la mayor cantidad de apartamentos míos vean a la piscina